The King of Fighters 11. No sé por qué no sonó tan chido, pero ya está. Dale, dale, dale. Nos vamos a atascar de retas, banda. Perdón por la demora, pero ya estamos aquí de vuelta. Banda, sí, ¿estás grabando? Ya está Angie por acá con nosotros jugando unas retas en la Coffee Monse. Yo creo que así para que también vean. Año y su servilleta echando retas, porque no hay nada más navideño que echar unas retas y destruir a la familia. Oye, te cambio el equipo. Se salió al revés. Angie va a ser el lado izquierdo, el player one, yo voy a ser el lado dos. Gracias de nuevo por acompañarnos, echar un ratito nada más en lo que terminamos de pues ponernos guapos para la cena del rato. Bueno, ya está, siempre lo ha estado. No tengo que poner al ratón, si no me da huevo. Yo soy del lado derecho a tema, Andy Sash. Ella va a jugar con mi equipo y yo con mi idea. Ahora tiene la pasión. Sí, qué bueno, salió. ¡Uy! Los dos fuertes, ¿no? Los dos puntos. Ah, sí, lo hiciste, yo pensé que no lo había hecho. ¡Agua! ¡Chingalo! Duelo de Yasus. Este se va a pasar para muchas miradas. ¡Chingalo! ¡Qué bueno! ¡Me salió! ¡Vale, gorro! Agua, mi cielo. Nada, ese mono se me olvida que te pega bien chulo. ¡Ah! No te agarró. Sale el pinche especial aquí, vale, gorro. Mira ese. Acuérdate que ese son puro movimiento de panacazo, ¿eh? Bueno, ese y con el E hacia adelante y bola adelante. ¡No! ¡Qué güey! ¡Buena! Pensé que no te ibas a acordar, qué bueno, sí te salió. Bien, entonces 1-0. 1-0 me está ganando Angie. Excelentísimo, excelente. Excelente inicio. Vamos a echar un F10. Otra vez Atena y otra vez Gacho salió. ¿Qué es? Es bien fácil jugar con Gacho. Súper fácil. Que a Jet no le salga el especial de palancazos, por güey, es otra cosa, pero está fácil hacer el especial de palancazos. Saludos de nuevo a toda la banda, gracias de nuevo por acompañarnos aquí en Garantías. Y nuevamente bienvenidos a todos. Dice el buen Angelito, lo siento por Dani, pero todo mi mundo está con Angie, órale, ya.
Pues ya vamos 1-0, ¿eh? Ya me gané el primero. Pero mira que está chida. ¡Ah! ¡Qué pendejo! Cuando quiero que hagan esas cosas, no las hacen. Bola de güeyes. ¿Ves? ¡No mames! ¿Por qué hizo eso? Buena. ¡Ay! No manches, vamos a León. Ya van 0 y van 2 que lo intento que no me sale, ¿no? ¡Y tan güey! No puedo llegar. No, atrás con los. Es atrás. Qué chava, gané. Muy, muy mal. Es que, ¿cómo no sabía cómo lo hacía? Dos atrás con. Te lo hubiera aplicado. Con me la... cayendo. Sí, que intentas hacerlo. Sí. Hasta ahorita va seguro el dinero de tu lado, mi estimadísimo Angelito. Bueno, animado. Animado de vida se pone a hacer cosas curiosas. ¿Ya te salió el tizoc? Dos atrás completas. De adelante atrás. Con el E. No, está bien chévere. ¿Qué es esto? No, es que de repente se viene que el micrófono está como muy arriba. Pues no sé si nos reímos demasiado nosotros. ¿Qué crees? Conectar la pila, por favor. ¡Diablo! Listo, sorry. Bueno, saludos al buen Maki que ya nos está acompañando. ¡Y qué huela! Ahí se antes. ¡No me salió! ¡Qué güey! Pero ahí era eso. Con los débiles, si lo haces con fuerte, con los débiles puedes capturar. Y no me salió el combo de siempre.
Buena. Pero déjale bajo al micrófono, que creo que está como muy arriba. A ver si ahí. A ver si me escucha mejor. Raro, creo que se escucha mejor así. No te apures, Maki, un abrazo. Ah, pon tu reloj porque te quedaste tres. Yo mi máximo fue de cuánto. Yo de 25 en Santa Cruz. Yo hice como 33 ahí en Chilpancingo. Y es que ese día estaba Kiro, estaba Cajero, estaba Zeta, estábamos todos y algunos otros cotes de ahí de Chilpa. Y hasta que al final el Kiro se cagó y me ganó. Saludos al Kiro. No. Ahora, ¿tú por qué tienes chócalas? Las colas del pelo. ¿Qué やっぱり退屈させないよね。 Primero haces el especial de la bola de adelante, bola atrás. Luego haces el especial de la bola de adelante. Lo que pasa es que varía la. Dependiendo de cómo la marques, varía los golpes. Ah, me lo gasté los golpes. Lo parqué en otro delante. Con esta cine. Ah, sí, los dos, ¿no? New challenge. The left you are new member. Let it go.
Porque si no, no te lo va a reconocer. Ahora muévele. Sí, ya. Sí, es que le tengo que apagar para que te vuelva a detectar el juego. Perdón, banda. Ya, entonces regresamos rapidísimo. Saludos, Tocayo, de nuevo. Y toda la manilla que nos está acompañando aquí en esta noche de retas navideñas. Espero que la estén disfrutando. Pásensela chido. Si van a tomar, pues échense una. A salud de la banda. Ya. Ah, te dieron una receta. Ahí me viene la acción del líder. Que se fue con ese mono. Let it go.
salir a la cámara. Saludos a todos. Seguimos. Let it go. Rose. Está todo tranquilo. No, pues es que todos están
aprovechando para ponerse guapos. Y yo no compartí, creo. ¡Go! Paso, porque el baja mucho, ¿eh? Muy bien, muy bien ese combo. Y qué bueno que te salió, porque a mí no me dio de los que usan movimientos completos de agarre. Yeah.
Moetaro. 6-3, recuperando un poquitín el honor. Hola, tres de la adelante. Las diabólicas, ¿qué onda contigo? Ah, sí, tú, allá nos encontramos acá con Jimena, que hay un canal ahí que es para niños. Aquí le rolas que son como muy bizarras, no tan. Se pone la. Los colores a las distorsiones, está medio ñero eso, ya lo para poner de hashtag a. A todos esos, el prepa, que ya yo me acuerdo que en alguna ocasión sí hablaron de eso, que había según canales para niños, con videos para niños que no eran para niños. Pero sí estaba muy bien eso. Let's go.
el angelito, así como el, ándale, que era para niños, pero no lo veían niños. Bueno, no, no en ese sentido, pero sí en un sentido como más, más este macabro, más como siniestro, dirían, y perturbador. Siete, no, qué madriza me están poniendo. Yo sí la he estado jugando medio seguro, pero igual. Pero sí, sí está rudo. Les voy a pasar, voy a poner una liga de uno de esos videos. Y ustedes, pandilla de espectadores, júzguenlo por ustedes. No, eso es un video que deberían de ver. De botón. Quería hacerte el especial del que se avienta, que fue volteón de calceta, no manches. Muy bien, 8-3 ya. Ay, ya se va a llevar las 10 rotas de la noche. Qué bueno. Y es lo que según a ti no te salía, ¿no? Pero se me olvidó que se dije poder con la patada, qué bárbaro. Ya sacan, no, pues te acabas de perder la ñera de junto con la que le hice yo, junto con la que te hice hace 8 días. Ya había ganado yo. Yo pensando que ya había ganado, porque es especial, man. Le salió un poder de la nada de la Kazumi y a noche se me dio la vuelta. Entonces estamos hablando de cosas mientras amigos nos apuntan que después perdiendo. Y a mí esas plantas siempre me dan.
Dice la gerente, compa, no tienes de la 15. Dice a Monaja, el buen Chente, sacando al Máxima con patillas de Chente. Pues Máxima siempre ha tenido patillas, nada más que ahora, pues con la magia de la tecnología ya se le nota. No, pero Máxima desde siempre ha tenido esas patillas. De hecho, no, me dio como que curiosidad. Gracias a esos memes que están acerca de que parece chango cuando siempre se ha visto así. Nada más que por la perspectiva que tenía, pues nunca salió. Así como que tan marcado, ¿no? Pero Máximo siempre ha tenido patillas. Eso sí cambió un poquito. Bueno, al menos vi que le pusieron un par de cosas nuevas. Pero a grandes rasgos lo vi más parecido al de la 13 que al de la 14. Let it go. Pero están bien. No manches, iba marcando el pinche poder y nunca me salió la porquería. Nunca me salió la porquería poder. Pues ya prácticamente 10. Ya, más o menos la honra. 10, no, 10-3 ahora sí fue una, pero lo que le sigue a Madriza. La que le midan el agua a los camotes. Me voy a bajar que me sale la. Estás viendo que está amolada esa compu y la estás pisa y pisa, chamaquín. No. Let it go. Hola, ¿tú qué? ¿Hola, qué? A ver, ¿no estás haciendo acá en el celular? ¡Ay, te traigo los tres! ¡Qué bárbaro! ¿Ahora qué? Thank you.
¡Me ganaste! ¡Muy buena! Pensé que me iba a dar. Pues yo te tenía que dar nada. Hoy hubo muchos robos, banda. Ni modo, así pasa cuando sucede. Pues bueno, vamos a terminarnos de preparar por acá para la cena. Aquí, ¿cuál es mi tercia main? Mía es K-Dash, Rolón y Gato. De Angie es Athena, Kula. Ahí cambia, es ahí mi gato y ¿qué más? Sí, no, ahí mi gato. Y a veces Shen, como ya vieron que también se churró con Shen. Pero bueno, banda, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta pequeña... Una oreja, pásensela bonito. A nombre de toda la familia Cueva del Mal, un enorme abrazo, sean rico, sean bonito. Nuevamente se toman, sean su casa y a salud de toda la pandilla. Y ojalá el Santa les traiga algo, digo... menos allá lo hay, los que no tienen santa, ya nos esperemos a Reyes Magos, pero nos estaremos viendo, a ver si mañana tenemos chance de hacer algo rápido, aprovechando la resaca de ella propiamente, y siendo sábado, pues ya saben que barritas con abuelos son más compuestas, nada más es cosa de que, así tenemos que dejar que le quede. Nada más nos quedamos a la espera de a ver quién anda sobre o quién sigue credo. Que charretas, pues, todo el mundo. Eso sí, después del mediodía, porque no creo que vamos a estar despierto antes. A nombre de Andy, a nombre de todos, un abrazo a toda la familia. Cuídense mucho, la patada. Gracias, adelante, la patada, que es el que yo te quería hacer para la traba en la esquina. Y bueno, ya nada más, anda, ya para. La patada, hacia adelante. Y la vuelves a marcar. Sí, así. Hágale un chico de gente. Deja apretado el puño fuerte. Luego tiene el papel un poco fuerte. Ahora. Está atrapando más con ellos que conmigo. No manches. Pero bueno, cuídense, banda. Gracias, feliz Navidad. Nos estamos viendo el día de mañana. Saludos a todos y que descansen. Bye.